1969 se estrena en Buenos Aires una película que, por diferentes razones, marcó un tiempo y además creo que se transformó en un mito de esa película. Players versus Ángeles Caídos, de Alberto Fischer. Es una película que aún hoy en las escuelas de cine la siguen poniendo muchas veces como ejemplo de algo, ¿no? No sé bien de qué, pero de algo, con lo cual sí fue trascendió un poquito la generación de los 60-70 y aún hoy se sigue viendo y hay muchos pibes de escuela de cine que se acercan y me dicen, che, increíble o malísimo, lo que fuera, digamos, ¿no? Pero trasciende, es decir, para los jóvenes es, evidentemente hay algo ahí que pegaba fuerte. Tenía un halo la película, tenía una onda especial, porque era una película experimental, porque era muy distinta del cine que se había hecho hasta ese momento, por la gente que trabajaba, ahora estaba no viendo la película, sino viendo las imágenes. Entonces para mí esa película estuvo siempre rodeada de como de un misterio especial. Es una película que como decías, claramente habla del cine, ¿no? Habla del cine en general y de un movimiento cultural de ese momento, ¿no? Hay una parte de la película que es la fiesta filmada por el Grupo de los Cinco, de estos cinco directores que conformaron el Grupo de los Cinco, que es una locura de ediciones, es muy anticipatoria en cuanto a que cada uno de los directores tenía una cámara y filmaba esta fiesta. Con su mirada, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, indudablemente uno ve la fiesta en este estudio de cine y lo que ve ahí es una movida cultural, ¿no? Es decir, ves ya desde los vestuarios, los peinados, la gente fumando, ¿no? Es claramente hay una movida cultural que está reflejada, sobre todo en lo cinematográfico, en la película, digamos, ¿no? Esos jóvenes realizan todas las transgresiones posibles, uh-huh. Estar desnudos, hacer el amor, fumar, en fin, hace una serie de cosas de rituales que estaban totalmente prohibidos en el contexto de lo que era Argentina, porque no se vivía una democracia, ¿no? Sí, yo creo que más allá de las transgresiones, con respecto a lo que no se dejaba hacer y qué sé yo, creo que hay una clara división entre los poderosos y los no poderosos, digamos, ¿no? Me parece que en eso refleja un poco más una película que no deja de ser política, hablando un poco de ese momento en cuanto a lo que era el cine de Pino Solanas y el cine de mi viejo. Hay como un doble final donde claramente no sé si es la palabra, pero se parodia el cine hollywoodense. Incluso hay un final donde con música y shows ponen The End, y ahí es donde irrumpe el actor y dice para, es decir, nosotros fuimos manipulados, qué sé yo, y si yo quiero me muevo de la cámara como le estoy haciendo yo esta cámara y te cago el plano, así que no me vengas a decir que sos el director y qué sé yo, bueno, no, otro corta mi viejo y pone fin, como una cosa, un juego del cine dentro del cine. Hace un tiempo me hablaron y me dijeron qué es lo que yo tenía que decir acá, ahora, inexpresivamente. Hace muy poco hubo gente que pretendió hacerme creer que el que realmente maneja ignoraba que yo iba a cambiar el texto que me había dado. Y yo no quiero entrar tampoco en ese juego. Hay un compromiso que tuvimos todos desde un principio.
un compromiso que estaba dado por la posibilidad de cambiar absolutamente todo. De cambiar las reglas del juego, de cambiar el juego, de cambiar los juegos, de cambiar todo lo que sucedió acá, de modificar absolutamente todo desde el principio. Nadie hizo nada. Nosotros no pudimos hacer nada, o quizá no quisimos. Es posible que, si nosotros nos damos cuenta que está en nuestras manos el hacer lo que no hicimos, es decir, si nos damos cuenta que nos podemos mover, que podemos romper el encuadre, quizás, que podemos poner nerviosos a los actores, que podemos esperar que el director interrumpa, que podemos hacer todo eso y que igual se sigue filmando. Quizás, si nosotros hubiéramos destruido la película, es decir, la posibilidad de destruir todo, la posibilidad de empezar de nuevo. En 1987, Alberto se planta frente al público con una película que lo hace llegar masivamente, que se llama La clínica de Dr. Cureta. Una comedia, una farsa, con un humor corrosivo sobre el sistema de salud de la Argentina. Y él era un pavote que tanto en la clínica como en las portitas tenía que cortar las tomas porque le cagaba el sonido de que se empezaba a reír. Claro, pero de verdad, es decir, como que en ese sentido me parece que era como bastante ingenuo, ¿no? Es decir, como, imagínate además venir de hacer películas tan así, qué sé yo, y de repente ver a... Pero como un chico. Pero como un chico, que yo, a mí también me pasa, yo hacía en las portitas, me voy salteando, pero hacía la pizarra y la veía a Mirta y a Lorenzo Quinteros y... lloraba de la risa solo ahí diciendo voy a cagar la escena y mi viejo se explotaba de la risa y ya había que volver a hacerlo. Entonces en ese sentido y como te decía, sentarse en el cine para él en la última butaca y ver cómo la gente se cagaba de risa fue muy importante para él, fue genial y Víctor Gold lo ayudó mucho en esta cosa de acercamiento hacia lo popular y qué sé yo, fue para él, en ese momento de su vida, fue un gran compañero. ¡Aunque no! ¡Aunque no! ¡Aunque no! ¡Aunque no! Tú dejas el interno descolgado y luego yo te tengo que hacer de mensajera. ¡Qué flaco estás! Está muy flaco, Antonio. ¿Otra vez? Vamos, hombre, activando la cosa. Vamos, vamos, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Sí, es temprano. ¿Vamos a saludar? ¿Tomamos un café? Dejamos los bolsos y vamos para allá. Buen día. ¿Qué haces? Hey, ¿quién es? Una residente nueva. Ay, hijo, discúlpame, que una tiene que estar en todo.
se aburría con facilidad, digamos, cuando hizo Las Puertitas, por ejemplo, la clínica del doctor Cureta, dijo, me decía, esto es lo mío, que oír a la gente reírse y el cine lleno, esto es lo mío, y después ya no quería más, y después quería hacer algo súper para adentro, totalmente sí, hermético, cosas. Sí, o experimental. En ese aspecto logró el objetivo de salir de la marginalidad, ¿no?, del cine-arte a transformarse en un director popular. Sí, además, ¿qué más contestatario hacia esos que pretendían que siguiera con su cine que hacer una película popular? En 1988, nuevamente una incursión en la comedia, con la participación esta vez tuya como actriz protagónica junto con Lorenzo Quinteros, Las Puertitas del Señor López. Me habían llamado para hacer la película, ponerle en diciembre o una cosa así. Y yo había tenido una entrevista con él. Luego no tuve más noticias. Después en marzo me llamaron. Yo no sé si por la posibilidad de no hacerlo, qué sé yo, pero pronto dije, no sé si le van a hacer esta película. Y después me di cuenta que tenía muchas ganas de hacer la película, muchas ganas. Y además empecé, o sea, eso que te decía de Player, las películas que había visto, Fisherman. Y yo tenía como mucho respeto por él, pero hoy día también, pero una especie de timidez frente a Alberto. Así que, nada, de alguna manera me había llamado dos veces, pero terminé convenciéndolo yo de que tenía que hacer la película. Y para mí todo fue muy una experiencia muy fuerte en Las Puertitas, en todo sentido. Me gustaba laburar con Lorenzo. Bueno, todos los actores que estaban ahí me gustaban. Estar trabajando con él. Era una película comercial, pero era una película que tenía montones de cosas sí, de mucha creatividad. Mamita, a ver, ¿te vas a portar bien? ¿Te vas a portar bien, mi pesito? Muy bien. A ver, ¿dónde tiene que poner la manito? Abajo. ¿Vamos? No, más abajo. Ahí. Más fuerte, López. No, más fuerte. Está. Muy bien. Ahora besame, dame un beso. No, pero sin dejar de tocarme, López. Suave, López, no seas bruto. Muy bien. Vamos a ver ahora qué sigue. Era una película que ilustraba muy bien el subconsciente del argentino medio. Tenía que ver con lo psicoanalítico, tenía que ver con las culpas. Sí, con las agresiones, con la libertad. Viéndola después de 25 años, llama la atención toda la última secuencia. Imagínate, tener que hacer una cosa de tortazos era extraordinario. Y, no sé, porque también fue un poco improvisado. Y pasamos toda la noche, yo me tuve que bañar entera y volver a hacer la película. Y después, durante una semana, por más que me bañaba, yo tenía olor a masita, a confitería. Y bueno, y una vez que estaba lo de los tortazos, lo demás, imagínate que me va a decir qué mano le paso. Esa es una cosa como que se dio la música entre nosotros dos, entre Lorenzo y vos. Entre todos, sí. Entre todos, obvio, pero quiero decir, ejecutamos lo que vino saliendo y no podías ensayarlo. En la película hay un momento que es, para mí es el punto climático. Se empiezan a tirar tortas y en un momento
decidís vos y Lorenzo hacerse cargo. Dejan, poneme la torta ahí y yo lo hago. Sí, como que esa es eso, contada la reconciliación de una pareja, contada en eso, se me pone la piel de gallina. Ay, porque sí. es te tiro el tortazo, te tiro, para. Ahora voy yo. Yo y ahí es amor puro, digamos, ¿no? Es decir, más amor que eso. En el set era muy, muy grato ver qué teníamos que hacer, cómo lo íbamos a hacer. Bueno, en el cine pasa eso, ¿no? Uno siente que está viviendo una aventura impresionante, como, no sé, yo siempre digo que es como esas cosas cuando de pronto eras chico, bueno, por lo menos en mi generación, y te ibas a un campamento o algo y era todo, era divino, y el cielo y las estrellas y los amigos y el campo y esto y lo otro. Y en el cine todo empieza como si estuvieras totalmente drogado a tener una dimensión y la gente y lo que estamos haciendo y que te gustaría que la vida fuera siempre así, con esa intensidad. Y esa película, para mí, casi todas las películas en ese momento lo tienen, pero esa además tuvo mucha repercusión, me trajo muchas satisfacciones. Ese mismo año, quizás fue el año más importante para Alberto Fischerman, porque en Rotterdam le hacen un homenaje y una retrospectiva de toda su obra. Y también en 1988, Las Puertitas del Señor López ganan un festival de cine del humor en Suiza. No, imagínate si una mala crítica lo ponía contento, imagínate un premio. Un homenaje en vida a él y qué sé yo. Yo lo que recuerdo es que él vino muy orgulloso de Rotterdam, de Holanda, y vino con el póster y era un... él estaba ahí como que anunciando en holandés, ¿no? Esa retrospectiva de él y qué sé yo. Efectivamente, ahora que lo decís, fue un año que estaba muy contento y el premio del festival era el circuito de festivales que tenía posibilidad de ganar algo, porque no eran películas festivaleras, digamos. Pero específicamente ganó ese premio y recién antes le comentaba a Mirta que también tuvo excelente recepción en Las Puertitas del Señor López en La Habana, es decir, a sala llena en el Festival de La Habana, que no era para que ganara ningún premio, pero sí la gente, los cubanos, pero se mataban de la risa, es decir, con lo cual lo del argentino medio, es decir, engloba también se volvía bastante universal, digamos. Yo viajé con él a Valladolid, a un festival. Uh-huh. Que no me acuerdo el festival, si era el festival que tenía que ver con la comedia, no sé, es el festival tradicional de Valladolid. Y también fue muy, muy bien recibida, muy bien recibida. No, creo que no ganó nada. No era una película de festival, era una película de público, no, digamos. Sí, y totalmente. Aún así ese premio de Suiza fue importante. En 1991 estrena Ya no hay hombres. También en el tono de comedia, con Georgina Barbarossa y Giuliano Gemma, un duro de Spaghetti Western, haciendo como de... Yo fui candidata también para la película, pero me parece que hicieron muy bien en poner a Georgina, porque yo al lado de Giuliano Gemma hubiera sido una enana. Sería un gigante. Sí. Me parece que es una película que en algún punto es fallida en cuanto a que me parece que podría haber sido muy buena película. Yo no sé si hay pifie con algún actor o no lo digo en particular por ninguno, digamos, ¿no? Pero vos decías, era un gigante, es una mujer que dice ya no hay hombres, entonces empieza a imaginarse y a tratar de crear en su cabeza el hombre ideal hasta que fines, ¿no? Si ese hombre ideal se corporiza hasta que aparece uno que es
otro Giuliano Gemma, que es verdadero. Entonces es también jugando con esta cosa, es decir, la idea era muy buena y hay algo ahí que en realidad nunca más lo volví a ver después del estreno. Quizás en Ya no hay hombres queda en la comedia romántica sin tener el sello de Fisherman, sin tener esa mirada socarrona y mordaz. ¿Sabes que te imaginaba más joven? Bien. Así que esto es lo que yo considero mi hombre ideal. No está mal, ¿eh? No está mal. Me gustaría volver a verla porque la impresión era que como que había ahí una muy buena comedia y que no terminó siendo ahí algo ahí que no sé bien qué pasó, pero le quiero dar una oportunidad más si me deja. Les voy a pedir, por favor, a cada uno una reflexión sobre Alberto. A mí me hizo bien la relación con Alberto. Yo creo que él dejó su impronta en el cine argentino, que fue un director importante, y yo fui modificada por el camino que hicimos juntos. Bueno, a mí también me hizo bien ese optimismo a ultranza que hablaba. Creo que me lo transmitió muy bien, creo que y me dejó muchas cosas también. Y al cine argentino también. Entre las cosas buenas que me dejó es que haber conocido a Mirta y poder compartir alguna filmación con ella, y eso es herencia de mi viejo. Bueno, gracias a los dos. Sí, yo también, ya que está, le quiero agradecer a Alberto.